En el tutorial de hoy les enseñaré cómo instalar Windows 10 con una memoria USB. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lambrix IT nuevamente. Antes de continuar, me gustaría decirles que si lo que quieren es nada más reinstalar Windows 10 en su computadora, mejor sigan este otro tutorial que hice. Es menos complicado de lo que van a ver hoy. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. La instalación de Windows 10 por memoria USB es perfecta para los siguientes casos. Si armaste una computadora, si tienes problemas para acceder a Windows en tu computadora, si compraste una licencia OEM de Windows Pro pero tienes Windows Home y otros más. Ok, pues sale, vamos a empezar, vamos a ir a este sitio, este link se los dejo aquí abajo en la descripción y en donde dice ¿deseas instalar Windows 10 en tu PC? En esta partecita viene un botoncito, este de aquí, le vamos a dar clic en descarga la herramienta ahora. Lo bajamos donde queramos guardarlo. Y con esta herramienta vamos a bajar la ISO de Windows en una USB. Yo les recomiendo que esta USB tengan unos 8 GB, así como mínimo de espacio. En este momento conectamos la memoria USB a la computadora. Abrimos el programita que acabamos de bajar. Aceptamos términos de licencia. Aquí elegimos la segunda opción de crear medios de instalación, unidad flash USB. Damos clic en siguiente. Si ustedes van a instalar Windows en la misma computadora, déjenlo así y le dan siguiente. Si no, van a quitar esta palomita de aquí. Y ahora sí van a configurar todo lo demás. Por ejemplo, idioma, yo lo quiero en español de México. Edición, pues nada más hay Windows 10. Y arquitectura, aquí vamos a encontrar 32 y 64 bits. En caso de que no sepan qué arquitectura tienen, es súper fácil. Nada más van a darle clic derecho aquí al botón de inicio. Le ponen en sistema. Aquí van a encontrar en tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. O si es de 32, pues ahí va a decir de 32, ¿no? Regresamos aquí. Yo lo quiero así como está. Español, Windows 10, 64 bits. Y le dan clic en siguiente. Aquí elegimos unidad flash USB. Y aquí va a detectar la memoria. En este caso nada más tengo una y es la de asegúrense que sí sea su letra porque si no les puede borrar sus discos duros externos o alguna otra memoria que no quieren que se borre. Asegúrense que sí sea esa porque pues ya no hay para atrás. Porque la formatea y hay datos. Le dan clic en siguiente y va a empezar a bajar la ISO a esa memoria. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo hice. Cuando acaben van a ver esta pantalla y nada más le dan clic en finalizar. Si es que les sale algún tipo de error, solamente lo vuelven a hacer. Cierran el programita y lo vuelven a intentar. A mí me pasó, pero pues lo solucioné así. El siguiente paso va a ser apagar la computadora. Entonces la apagamos. Y ahora prendemos la computadora, pero en cuanto la prendamos, tenemos que fijarnos en la pantalla inicial. Lo primero que aparece, porque tenemos que entrar al BIOS. Y para ello nos dice qué tecla es la que tenemos que apretar para entrar a él. Entonces vamos a prenderla y nos vamos rapidísimo al monitor. Aquí está hasta abajo, no sé si se alcanza a ver, pero dice en mi caso que con el F2 entramos a BIOS. Entonces spameamos el F2, lo spameamos hasta que agarre. Esta es la pantalla de BIOS en mi computadora, pero cambia muchísimo dependiendo de la tarjeta madre. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar algo de boot, la secuencia de boot, porque tenemos que decirle a la computadora que primero cargue la USB. Para que nos metamos directamente a la instalación de Windows. Entonces, en mi caso, por acá estaba, ¿dónde estaba? Aquí está. Con F8 entramos al menú de boot. Entonces, F8. Y me deja entrar directamente hacia un dispositivo. Entonces, mi memoria USB es esta, la Kingston. La van a identificar por la marca o por el espacio. Entonces vamos a darle en esta. UF. Ahí está. Y ahorita va a cargar la instalación de Windows. Nos carga aquí la instalación de Windows. Elegimos el idioma, el formato y el teclado que querramos. Le damos clic en siguiente.
Le ponemos instalar ahora. Aquí nos pide que metamos la licencia de Windows. Si la tienen, la ponen aquí. Si no, le ponen no tengo clave de producto. Les paso rápido un tip. Pueden comprar una licencia OEM en este sitio. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Son licencias totalmente legales. La pueden conseguir desde 12, 14, 15 dólares americanos, que más o menos son entre 240 y 300 pesitos mexicanos. Es muy buen deal, la verdad. Entonces, por si se quieren ahorrar que el crack de Windows, que si se quieren ahorrar el problema de que tiene virus el crack que bajaron y todo eso, yo les sugiero que mejor se lo compren así, legalito, con una licencia OEM y se quiten de problemas. En este caso yo ahorita no tengo una. Le vamos a poner, no tengo una clave de producto, pero sí la vamos a poner después. Y aquí nos salen todas las versiones diferentes de Windows que tiene esta instalación. En este caso tenemos la Home con nada más un lenguaje, la Education y la Pro. Ahorita nos vamos a ir por la Pro, así bien pros. La seleccionamos, damos clic en Siguiente. Aceptamos términos de licencia, Siguiente. Y aquí tenemos dos opciones de instalación, la de actualización y una personalizada, que es instalar solo Windows. La de actualización va a conservar sus archivos, no va a borrar nada, nada más va a actualizar la versión de Windows. Por ejemplo, en este caso es la Home y aquí la actualizaría a la Pro. Y esta personalizada es instalar Windows desde cero. A mí me gusta más instalar Windows desde cero. No me gustan tanto las actualizaciones porque pues luego hay archivos ahí que son prácticamente basura y no sé, a lo mejor hay un virus por ahí. Y con este de aquí, la personalizada, nos echamos todo. Entonces vámonos ahorita por la personalizada. Y aquí vamos a ver todos los discos duros que tenemos conectados. Por ejemplo, este de aquí es mi disco duro externo. Lo reconozco por el tamaño, entonces no lo vamos a tocar para nada. Aquí, en esta de aquí, unidad 0, partición 2, es la donde tengo Windows instalado ahorita. Entonces vamos a seleccionar esta, que es esta de 931 GB. Vamos a formatearlo. Le damos clic en aceptar. Después clic en Siguiente. Y ok, nos topamos con este problemita que dice no se puede instalar Windows en este disco, el disco, no se puede instalar más que en discos GTP, bla, bla, ok. No me gusta este tipo de errores porque complica un poco la cosa. Pero bueno, ok, vamos a darle clic en Aceptar. Y lo que vamos a hacer ahorita es en el teclado apretar Shift más 10 y nos va a abrir esta ventanita de CMD. Aquí lo que vamos a hacer es que a través de comandos vamos a borrar todo el disco duro y lo vamos a dejar así como nuevecito. Entonces primero tenemos que listar todos los discos duros que tenemos. Vamos a escribir disk part, después list disk. Y aquí vamos a ver los discos duros que tenemos. Este segundo disco es una partición del mismo. Aquí en esta computadora nada más tengo uno. Entonces vamos a seleccionar el primero, este de aquí, el disco 0. En mi caso, ubiquen su disco duro, que es donde van a instalar Windows. Y ponemos CL, espacio, disk, espacio, el número del disco, en este caso es el 0. Ponemos Enter y vamos a escribir clean. Ponemos Enter. Y listo, Disk Park ha limpiado el disco satisfactoriamente. Lo cerramos, damos clic aquí en actualizar. Ya nada más tenemos un disquito duro. Lo seleccionamos, damos clic aquí en nuevo. Nos dice, ok, ¿de qué tamaño lo vas a querer? Lo dejamos así, por default, en caso de que no queramos particiones. Ponemos en aplicar, aceptar. Y nos va a hacer las particiones necesarias, que para recuperación, sistema, MSR, la verdad no sé qué es este del MSR, y el principal, que es donde va a ir Windows. Entonces seleccionamos este, el principal, ponemos formatear, le decimos aceptar, y ahora sí le damos clic en siguiente. Y va a empezar la instalación. Cuando lleguen a esta parte de iniciar sesión con Microsoft, pueden poner su cuenta de Microsoft, pero yo en lo personal, yo no les recomiendo que lo pongan porque siento que se tarda un poquito más en cargar las computadoras. Entonces van a dar clic acá en donde dice cuenta sin conexión. Igual lo mismo, ¿quieres iniciar sesión con Microsoft en su lugar? Lo mismo, yo le digo que no. Esas son mis recomendaciones personales, pero ustedes eligen las que quieran. Y
ya acabó aquí la instalación. Ahora, en caso de que no hayan metido la licencia a la hora de hacer el formateo y la instalación, van a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic derecho aquí al botón de inicio y después vamos a dar clic en sistema. En esta nueva ventana vamos a dar clic en donde dice cambiar la clave del producto. Después otra vez cambiar la clave del producto. Y aquí vamos a meter nuestra licencia. Le damos clic en siguiente. La activamos. Y listo, ya tenemos Windows activado con una instalación perfecta. Si es que les sirvió este tutorial, por favor déjenme su poderosísimo like. Y también déjenme un comentario haciéndome saber que sí les sirvió este video. Si tienen preguntas, también déjenlas en los comentarios. Yo haré lo mejor para responderles a todos ustedes. Pero bueno, esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Yo soy Lambrix y nos vemos en el siguiente tutorial, unboxing o a ver qué se arma.